solo sé que se llama Noelia. Con las que el valenciano luce un poderío vocal que en ocasiones resulta abrumador. Con una voz impresionante y que tenía una tesitura que podía llegar a cualquier canción sin ningún problema. ¡Noelia! Sin embargo, escondido en este disco se encuentra la delicada y maravillosa Cartas Amarillas. Su inicio, un piano a lo Chopin, dándole paso a la elegante voz de Nino Bravo, quien le da un tono muy melancólico y a la vez le suministra como nadie la profundidad requerida. Y busque entre tus cartas amarillas. Además del piano, la belleza de sus arreglos crea una atmósfera de nostalgia, donde describe el profundo sentimiento de tristeza de un hombre que se aferra a la memoria descolorida de unas viejas cartas. Esta fue la primera canción que le compone Juan Carlos Calderón, que a la postre se convertiría en el arreglista con quien más cómodo se sentiría Nino. ¿Pero qué nos lleva a pensar su letra? Nino Bravo le da vida a un hombre que se ha aferrado tanto al pasado que siente que su juventud se está desvaneciendo. Evocando a su amada, solo puede escuchar el ruido del mar, en lo que llamó la playa del olvido, que se convierte en el escenario de la parte más emotiva de la canción, utilizando la arena y las algas para hacer una breve imagen de ella. Tu pelo con algas dibujé. En sus cartas guardadas por años, yace una flor seca y sumergido en angustia busca algún consuelo entre sus letras. Aunque la canción no lo dice, en esta escena el hombre tuvo que haber llorado muchísimo, tanto así que por fin ha logrado caer en cuenta de su realidad. Sus manos están y seguirán vacías para siempre. Mis manos vacías te han buscado. Luis Manuel Ferry Llopis, más conocido por su nombre artístico como Nino Bravo, nace en Ayelo de Malferit, Valencia, España, el 3 de agosto de 1944. Fue un cantante español de balada romántica. Su abuela, una cantante de ópera, y su abuelo, director de coros. Así que desde temprana edad, Nino demostró inclinaciones para el canto. Empezó con 14 años de edad y no fue fácil, ya que tenía que alternar su afición de cantar con diversos oficios que realizó para ganarse la vida, trabajando en una joyería y luego en una oficina. Con varios amigos, forma Los Hispánicos, con los que actuaba en locales y diversos festejos de la barriada. Luego se convertiría en el vocalista del grupo Los Supersons, hasta que conoció a su primer representante, Miguel Ciurán, su descubridor y quien le puso el nombre con el que alcanzaría la fama. Cuando yo conocí a Los Supersons para que acompañaran a Tony Verne, fueron 2 años estupendos y entonces comprendí que era un gran conjunto. Y a este señor se le ocurrió la palabra Bravo y lo de Nino. Y Bravo, Nino, Bravo, Nino, Bravo, Nino. En 1966, Nino fue llamado al servicio militar. Esto lo desmoralizó y se deprimió, pues debió pasar 2 años lejos del campo. Cuando a Nino lo llamaron para la mili, se desmoronó. Inclusive quiso dejar la música. Su primer single se grabó con canciones de Manuel Alejandro, Como Todos y Es el Viento. Porque no puedo encontrar un amor como tú. Es el viento que te habla. Y en los años 70, Augusto Alguero le compone Te quiero y consigue con ella un éxito arrollador. Y mi opinión de Nino Bravo, pues debe ser la que tiene todo el público español que lo conoce a través de la canción Te quiero. Que es un intérprete fabuloso, que es un gran profesional y que esperemos que no quede ahí, sino que vaya a más. Inmediatamente sus canciones se vuelven súper populares. Esa será mi casa cuando me vaya yo. Junto a la puerta del amor te hallé y
Latinoamérica, le impresionó la forma de sentir del público latinoamericano, dándose cuenta que era mucho más entregado y cálido que el público español. Latinoamérica es un público más entregado, tiene más calor en la sangre. Quizá en eso es en lo que se distinga del público español. O latinoamericano siente, aunque siente igual, pero yo creo que siente más profundamente que el europeo. Tal fue su éxito que fue llamado para el cine, pero lo rechazó. Pero no me sedujo la idea de llamarme Gustavo García, por eso no hice la película. A Nino no le gustaba que de su vida se hicieran escándalos, así que no se catalogó como un artista espectacular, pues no se fabricaban de él noticias escandalosas. Las noticias que se dan de Nino Bravo son exclusivamente musicales o artísticas, algo que está vinculado directamente con mi carrera. De pocos amigos, se caracterizaba por ser muy sincero, ya que se había llevado los suficientes chascos y traiciones como para catalogarse de desconfiado. Soy muy pesimista debido a lo mejor a que estoy metido en un mundo donde hay mucha maleza y esto hace que uno se convierta en un desconfiado. Estaba convencido que al mundo del espectáculo le faltaba sinceridad y que los artistas más famosos que estaban arriba en esa época no eran precisamente los mejores. ¿Al mundo del espectáculo le falta verdad? Creo que sí. Le falta entrega, le falta sinceridad. Sabía que la envidia era el mayor defecto en el mundo del espectáculo. Soy sincero hasta el defecto. Yo creo que mi mayor virtud es la sinceridad y al mismo tiempo el mayor defecto. En la cúspide de su carrera, Libre se compone especialmente para él. Aunque llegó a ser muy famosa, no pudo disfrutarla por mucho tiempo. Libre, como el sol cuando amanece, yo soy libre. Nino Bravo falleció a los 28 años de edad, el 16 de abril de 1973, cuando viajaba de Valencia a Madrid. El cantante Nino Bravo falleció ayer en accidente de automóvil en la carretera de Valencia a Madrid. Se produjo el accidente en la provincia de Cuenca, en el término de Villarrubio. Iba acompañado de su guitarrista y de los dos integrantes del dúo Humo, a quienes les iba a ayudar a producir un disco. Habían planeado realizar el viaje en avión, pero finalmente decidieron hacerlo en un auto de segunda mano recién adquirido por Nino. Su manager siempre conducía el coche y ese día fue la primera vez en 2 años que decidió no hacerlo. Pues creo que fue la única vez, vamos. ¿La única vez que no condujiste el coche? No, la primera vez que no fui con él, en esos 2 últimos años. Hicieron una parada para almorzar y todo iba muy bien, pero momentos después sufrieron un desliz en una curva, incluso no demasiado difícil, pero Nino, quien manejaba, perdió el control, dando unas cuantas vueltas de campana. El coche se le ladeó hacia la izquierda y posteriormente se fue hacia la derecha, ya cogimos una cuneta y dimos unas cuantas vueltas de campana. Lo que sí que recuerdo es esa forma de mirar sin ver y que tenía que decirle, Nino, cuidado. De milagro, los 3 tripulantes que iban con él salieron en pie y quedaron intactos. Nino, sin conciencia plena, se quejaba y pedía ayuda, pero lamentablemente había quedado muy mal. Conciencia plena para estar hablando con nosotros, no. Él se quejaba y se daba cuenta, nos pedía ayuda, pero claro, no se la podíamos dar. Y fue en la ambulancia mientras lo trasladaban a Madrid, donde perdió la vida, dejando huérfano a un país. ¿Dónde murió? Pues no sé exactamente, a la entrada de Madrid. ¿En una ambulancia? En ambulancia, sí. Su manager siempre se cuestiona por qué el destino permitió que él no fuera en ese coche, pues ese era su lugar. Muchos años, mal pensando, yo tenía que ver esto allí, ajeno a un accidente o ajeno a un accidente, pero mi sitio era aquel. Fueron solo 4 años de carrera, poquísimos si los medimos en términos del tiempo que ostenta la trayectoria de cualquier artista célebre, pocos pero significativos, con sus canciones que van de generación en generación. Es una estrella que nunca parará de brillar y nos ha dejado por siempre un legado musical. Si te gustó este video, no olvides suscribirte a mi canal, activar la campanita de notificaciones para que no te pierdas ninguna de nuestras publicaciones. Deja tus comentarios y comparte.